El actual campeón superpluma del CMB, Francisco El Bandido Vargas, habló en exclusiva para MBM Deportes sobre su visita a la capital oaxaqueña, en la que presenció la función de box 10 segundos contra Ciudad de México. Bueno, pues ya había estado aquí antes en Oaxaca. Bueno, es un gusto estar aquí en una ciudad tan bonita, pues apoyando aquí al boxeo amateur, ¿no? A los muchachos que van empezando, apoyándolos y pues como motivación para ellos. Ahorita estoy de descanso, apenas estoy empezando a entrenar y pues a lo mejor peleo a finales de año, vamos a ver qué es lo que viene. En este tipo de peleas, peleas amateur, desde abajo empecé. Y pues lo único que les puedo decir que le echen muchas ganas, que tengan mucha disciplina, que trabajen duro, que eso es lo esencial para llegar lejos en este deporte. El Bandido también habló de su sentir al representar a su país peleando por el campeonato mundial y sobre este bonito deporte y lo que ha dado a México a nivel olímpico. Está un estado fuera de tu casa y representar a tu país, pues es algo muy bonito, algo muy especial y pues es algo que cualquiera de los muchachos que está aquí lo podría hacer en el futuro si trabaja fuerte y pues, le echa muchas ganas. Se vio la entrega que hubo en sus combates con las ganas de querer ganar sus peleas y pues afortunadamente regresan con una medalla de bronce que es muy buena, ¿no? A pesar de que ellos no han tenido el apoyo y que necesitan para llegar a ese tipo de competencias lo mejor posible, pues han hecho un gran papel. El campeón superpluma del CMB comentó qué es lo que viene para él y envió el mensaje a la fanaticada del pugilismo. Yo soy actualmente campeón mundial en mi peso, pero vamos a ver, hay muy buenos peleadores en mi división, vamos a ver qué dice mi manejador, la empresa que me maneja, y pues vamos a ver, nosotros como siempre lo hemos dicho, queremos pelear con los mejores, y pues nosotros ahí vamos a estar con quién nos toca pelear. Bueno, pues en primera mandarle un saludo a toda la gente que le gusta el boxeo, que sigan viendo boxeo porque es un deporte muy bonito y es el deporte que siempre saca la cara por México. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.